y 3 minutos de la mañana y lo hacemos con el espacio de la oposición de Pájara Informa. Conmigo a mi derecha, concejal de Nueva Canaria, Miguel Ángel Grafiña, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, David. Gracias por invitarme. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Un poquito enfadado por una serie de declaraciones que se han realizado aquí y el motivo por el que vengo aquí a esta entrevista. Decir solamente darle las gracias a la compañera Dunia del Partido Popular que me ha cedido su espacio hoy, porque voy a faltar del municipio un par de semanas por temas médicos, y las cosas hay que contestarlas en calentito para que la ciudadanía se haga su propia opinión de la verdad, ¿no? Bueno, va a comenzar con una serie de hechos o relatos que también decía usted el martes anterior, para que la ciudadanía, según parece, pues se ponga en contexto de lo que va a comentar en el día de hoy, ¿no? Bueno, yo sé, he solicitado el venir aquí, pues, para en la medida de lo posible contestar a don Alexis Alonso de una serie de declaraciones que hizo sobre mi persona la semana pasada en esta emisora, que al principio, bueno, pues como ya conozco un poco su forma de ser, pensaba no venir a replicar nada, pero bueno, estoy aquí porque me lo ha solicitado desde mi propia familia, amigos, compañeros y compañeros de partido, de que esto no lo podía dejar así sobre la mesa, ¿no? Porque dijo en varias ocasiones, y no es la primera vez, que Miguel Grafigna miente y confunde continuamente a los vecinos, y no lo dijo una vez en la entrevista, lo dijo pues como 5 o 6 veces cada vez que salía un tema: miente. Como es tradicional en sus declaraciones, siempre tergiversa todas las declaraciones, siempre monta su versión maliciosa con tal de hacer daño, con mala educación y descalificaciones, porque digamos usted, donde yo he venido nunca aquí a descalificar a nadie, y sobre todo por una falta de respeto que ya es tradicional en su forma de actuar, ¿no? Ejemplo, cuando dice que él no se ve con la edad de Miguel. No sé qué tengo yo que hacer con mi edad, porque tiene una machina con mi edad desde prácticamente desde la campaña electoral, de que no se ve con la edad de Miguel, mintiendo. Esto es una cosa que sienta muy bien, por supuesto. A lo que le tengo que contestar que primero tendrá que llegar él a mi edad para comprobar lo que manifiesta y si ha cambiado de actitud y le da por decir alguna verdad alguna vez, ¿no? Estoy aquí, como dije, la semana pasada, el martes, en este mismo espacio, tratamos cinco ejemplos que se trataron aquí en esta emisora, y curiosamente, desde mi propio partido se calificó la entrevista como muy light, muy educada, sin ningún tipo de crispación ni de nada. Y miren por dónde este señor ahora viene, y con esta entrevista, que la pueden escuchar todo el mundo a través de los medios de la semana pasada, podrán analizar si yo en algún momento crispé o dije alguna mentira o dije cualquier cosa, ¿no? Y voy a enumerar los 5 temas que se tocaron y que toqué aquí yo exclusivamente, ¿no? En la primera intervención que tuve, me limité con un documento oficial a informar del resultado de las cuentas municipales, porque curiosamente este ayuntamiento o el grupo de gobierno, pues en ninguna de sus entrevistas hace ni informa ni hace mención a estas cuentas a los vecinos, por lo menos para que se enteren, al 31 de diciembre, donde dije que claramente solamente se ejecutó el 45% del presupuesto, y después de que el actual de gobierno, ahora les comento la transparencia que hay ahí, y después de que el actual grupo de gobierno estuviese 6 meses en el poder. Los resultados, prácticamente los mismos que ejercicios pasados o más penosos. Por cierto, de los capítulos más deficientes que ahora les comentaré de la transferencia que tienen, el que curiosamente dirige este señor, el de inversiones en bienes y servicios, de un presupuesto de 27 millones de euros, este presupuesto pasan a remanente, ejecuta solamente el 51%, pasa a remanente a 12 millones de euros. Si puedes poner la transparencia ahora, si se fijan en la última línea de abajo, en los créditos definitivos al centro, el ayuntamiento tenía un presupuesto de 86 millones de euros, y a la derecha se ve que solamente se ejecutó el 45%, pasando a remanentes 46 millones de euros. Y un poquito más arriba, en amarillo, son los créditos que tenía la consejería de este señor, que es quizá la más importante del ayuntamiento,
gasto en bienes corrientes y servicios, tenía 27 millones de euros y solamente ejecutó el 51%. Esto que ustedes están viendo es el primer caso donde este señor, don Alexis Alonso, dijo que Miguel Ángel Grafiña miente. Estos datos, como pueden comprobar, son absolutamente rigurosos y es una información de las cuentas municipales que tienen a su disposición, ¿no? El segundo tema que se tocó aquí, en relación con el empleo, manifesté que a muchas personas en desempleo no les interesa incorporarse al mercado laboral porque en muchos casos no les era atractivo el salario que se ofrece y que prefieren esperar a cualquiera de los planes de empleo que continuamente saca la administración. Esto se puede, es palpable y se puede comprobar en la calle y es del dominio público, ¿no? Pero es que hay una cosa curiosa que yo dije aquí y que como hasta la y él dice que esto es mentira y que hasta la misma patronal ha reconocido y sobre todo el mismo presidente del gobierno de Canarias de que se hace necesario incentivar los sueldos en la medida de lo posible vinculados a la productividad, como es normal, ¿no? Para reaccionar a esta situación. Esto también es mentira lo que dije, ¿no? Pero después dice el señor Alonso que lo que yo dije es una falta de respeto a los empresarios y que tengo que pedir disculpas por estas declaraciones. Pero bueno, vamos a ver quién entiende esto. Que no entiende cómo una persona que fue alcalde de Pájara puede poner a los empresarios como los puse. Pero yo dije aquí ni una sola palabra de los empresarios, ni contra los empresarios. Lo único que dije era que dignamente, que en la medida de lo posible, se tienen que incentivar los sueldos de los trabajadores. Esto es una manera clarísima de crispar relaciones cuando mis declaraciones fueron correctas. O sea, me está echando a los empresarios en contra. Lo que sí se ve claramente en sus declaraciones es que él se posiciona de todas formas mucho mejor con los empresarios que con la clase trabajadora, ¿no? Sobre los planes de empleo, manifesté lo de siempre, que están faltos de información y transparencia. Esto es nuevo. Tema endémico en Pájara. Este es un tema, pero llevamos 3 años con lo mismo. Y que varios ciudadanos dicen que existen casos de algunas incorporaciones al plan de empleo que no reunían los requisitos, tal, tal. El señor Alexis contesta en una misma comisión que esto es lo que se ha hecho siempre. O sea, es lo que se ha hecho siempre. Entonces, yo lo único que he dicho es esto, y también estoy diciendo mentiras aquí, de que existe una falta de transparencia absoluta en los planes de empleo, no de este grupo de gobierno, sino del anterior y el otro anterior. Este grupo de gobierno, yo lo único que dije el otro día, que tiene un gabinete de prensa bastante eficiente, que está continuamente dando todas las noticias que se generan en el ayuntamiento, pero que en el caso del plan de empleo no se ha hecho ningún tipo de publicidad a la ciudadanía de que cómo es el plan de empleo, cuántas plazas hay para peones, cuántas plazas hay para administrativos, cuántas plazas hay para técnicos, ningún tipo de información. Y esto es absolutamente cierto. Y si conozco algún caso, que vaya al juzgado, me dice, de si ha entrado alguna persona. El tema de la vivienda quizás es el más sangrante, ya que saqué alguna propuesta con demostraciones en el pleno de que son viables, salta que estamos confundiendo y engañando a la gente. Dígame usted porque Miguel Grafiña propone que se cedan unas parcelas al ayuntamiento para hacer vivienda pública, estoy engañando a la gente. El tema de la cesión de suelo para la construcción de vivienda pública, para alquiler social y de las ayudas al alquiler a las familias trabajadoras, todo eso es inviable para el señor Alexis, poniendo ejemplos estúpidos y sin sentido al verdadero problema, como que hay diferentes modelos de vivienda social y que todo el mundo tenga las mismas posibilidades. Pues ya descubrió la pólvora este señor, de que a la hora de repartir vivienda pública todo el mundo tiene que tener las mismas posibilidades de acceso para tener... Y mencionando a algunos compañeros de su grupo de gobierno que tampoco tienen vivienda pública. No sé si está seguro de que todos los compañeros que mencionó no tienen vivienda pública. Bueno, lo dejo ahí. Seguramente que será verdad, como él no dice nunca ninguna mentira. Los plazos de la cesión de suelo, para que lo sepa la ciudadanía, son hasta el 31 de marzo del año 2021. Y los expuse en la moción que presenté en el Ayuntamiento de Pájara. Y las dos parcelas urbanas que nosotros proponíamos reúnen demostradamente condiciones... Perdón que le corte, 2021 o 2024.
Perdón, habla De las parcelas que se ceden hasta el año, de acá comentar que hasta el año 2024. Vale. Sí, que reúnen exactamente las mismas condiciones. Las mismas condiciones urbanas que tienen las otras parcelas que dice el ayuntamiento que va a ceder ahora, y esas dos parcelas no tienen ningún tipo, además demostradamente, yo voy al registro de la propiedad y pido una nota registral de esas parcelas y me dicen que las parcelas son urbanas. Una parcela urbana el ayuntamiento no puede ponerle ningún tipo de traba para dar ningún tipo de licencia, ¿no? Ahora parece ser que el ayuntamiento, según ha trasladado el señor alcalde, seguro que con su criterio, que será, me imagino, con la sana intención del bien general, quiere empezar cediendo dos parcelitas aquí en el Barranco del Ciervo, donde solamente se pueden hacer 18 o 20 viviendas. Y las otras dos de la Lajita se pueden hacer 120 viviendas. Para otro tema posterior, por lo que claramente no entrarán en la inversión que se tiene que hacer ahora de 1.000 millones de euros. Teniendo, vuelvo a decir, las parcelas propuestas por nuestro grupo, la misma calificación que las que quieren ceder aquí en el Barranco del Ciervo. Quiero decir con esto que habrán visto, y el otro día lo demostré aquí, y lo tengo aquí, pues la cantidad de anuncios que están saliendo continuamente. Hace dos o tres días salió en Playa Blanca, encarga el Instituto Canario de la Vivienda un proyecto para construir 120 viviendas, en Agüimes, Agaetes, Galdar, en la tira de poblaciones, Puerto del Rosario, y aquí si vamos a ceder dos parcelitas para hacer 18 o 20 viviendas, pues la verdad es que no se entiende, ¿no? Pero lo que verdaderamente no se entiende es que no nos dicen qué problema tienen las dos parcelas que nosotros estamos proponiendo para que sean cedidas. Pero qué problemas son las que tienen, es que no se entiende, ¿no? Y también dijo aquí y se arrogó que el presidente de su partido nunca le ha fallado. Y ponía el ejemplo de la consecución del helicóptero en Fuerteventura, que es un gran logro, ¿no? Pero después pone otro que es más curioso todavía y que la verdad es que da pena, ¿no? Pone otro que dice que hemos conseguido el CAE de la Lajita. El CAE de la Lajita. ¿Qué quiere decir este señor, señor Alonso? ¿Que ha sido él o coalición quien ha conseguido el CAE para la Lajita? Con los años que llevamos luchando con la consejería con este tema. Y por cierto, que dicha consejería todavía no ha aceptado la cesión de suelo. ¿Cómo es posible que este señor, que es tan amigo y dice que es del presidente del gobierno y que ha sido el su partido el que ha conseguido el tema del CAE de la Lajita, no en las reuniones tradicionales que se hacen en los partidos, no le diga al señor Clavijo por qué la Consejería de Sanidad no acepta el suelo que se le ha cedido hace 10 meses? Pero es que llevamos preguntando en todos los plenos. Esto es mentira. En todos los plenos. ¿Por qué? Si se le ha cedido la consejería, ¿por qué la consejería no acepta esto, ¿no? Aquí hay un tema importantísimo que no me gustaría dejar atrás. Cuando se arrogan la consecución de eso, mire, estando yo en la consejería en la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Pájara, nos visitó la directora general de planificación de la Consejería de Educación, y sobre la mesa se miró todo el tema de lo que es el tema del plan del CAE de la Lajita. Se marchó muy bien, muy, muy receptiva y tal, y nos prometió que en breve iba a mandar a dos técnicos a mirar la parcela. Pues la promesa fue una promesa verdaderamente seria, porque a los 10 o 12 días se personan en el ayuntamiento dos arquitectos de Pájara. Por cierto, en la reunión anterior estuve sentado con esta señora, un técnico y la concejala de sanidad, que era doña Leticia Cabrera, que podrá dar fe de esto. A los 10 días vienen estos dos técnicos y con un técnico del ayuntamiento que se llama don José María Gutiérrez nos personamos en la parcela en la Lajita. Nuestro técnico le mostró a los dos arquitectos de la consejería que ya había una parte importante de la urbanización hecha en la parcela y tal, y al final de ahí salieron de ahí convencidos de que la parcela reunía las condiciones. Pero ellos captaron, si puedes poner por favor una... Sí. Ellos captaron que la parcela que se iba a ceder, si se fijan, la parcelita que está rotulada en color rosa, esa es la parcela que se ha cedido a la consejería, esa. Y él captó que había una dificultad en esa parcela porque estaba dividida en dos trocitos, que lo que tenía que hacer el ayuntamiento era agruparla
y cederla a la consejería, pues exactamente eso es lo que hizo el ayuntamiento. Hizo una modificación menor, agrupó y cuando estuvo agrupada se le mandó a la consejería la comunicación y después en pleno se aprobó la sesión. Pero que venga este señor ahora diciendo que ha sido él y su partido quien ha conseguido la consecución de este tema del CAE, que llevamos años y años detrás de él, eso sí que es una mentira flagrante. El centro de día de Costa Calma, no es cierto que lo único que se ha firmado, dije, de que no es cierto que lo único que se ha firmado y vendido como un hecho consolidado es un convenio con el Cabildo de Fuerteventura y que ahora falta todo el procedimiento, la instrumentación y la sesión. También es mentira, señor Alexis, que estas declaraciones mías son perfectamente correctas. Usted puede observar en esa transparencia que en un comunicado municipal dice el Ayuntamiento de Pájara y Cabildo de Fuerteventura firman la sesión. Ese comunicado está mal hecho. El Ayuntamiento de Pájara y el Cabildo de Fuerteventura han firmado un convenio. La sesión es cuando por los departamentos que correspondan, urbanismo, patrimonio, lo que sea, se ceda la parcela. Eso no es mentira, señor Alexis. Eso es absolutamente riguroso. Lo que comenté de las plazas de la policía local, que por cierto, compañero, te voy a decir una cosa sin que le siente mal. Ah, ¿sí? Le hizo usted una pregunta a la señorita Raquel diciendo de que Miguel Ángel Grafiña estaba molesto o no estaba contento con... Que comentó que los plazos los habían... Sí, no, pero dijiste que no, que como que estaba molesto. La palabra no me acuerdo exactamente. Yo en ningún momento dije nada de que estaba molesto ni que no estaba molesto. ¿Lo dije yo así? ¿Sí? Sí, pero no tiene importancia. Es importante decir que este tema, porque como ustedes también pueden observar dentro de las continuas comunicaciones que hace el ayuntamiento, pues no le informa a la ciudadanía con todos los temas y los debates que han habido con el tema de la seguridad ciudadana y todo el tema, pues no sienta de mal cada dos o tres meses pues hacer un comunicado, mire, a la ciudadanía pues se ha retrasado puntualmente por esto, que está justificado, porque esto de los tribunales que vienen a hacer los exámenes es un verdadero desastre, ¿no? Y yo lo que hice fue hacer un comentario porque me habían preguntado, oiga, ¿cómo va el tema de la policía? Y yo dije, simple y exclusivamente, que estaba previsto que se incorporaran hasta el final de año, después en enero, y que después en febrero tampoco se iba a hacer, y ahora parece ser que se va a hacer en marzo. Yo no he dicho nada fuera de lugar que no sea esto. O sea, entonces fue fallo mío. No, en absoluto he dicho yo nada que vaya en contra ni de la concejala, ni del grupo de gobierno, ni nada que se le parezca. Hay un tema aquí que es quizás el más importante por el que me ha hecho venir a esta gente. Cuando dice de una manera demagógica, pero es que no se entiende, que llama, a mí particularmente me llamó poderosamente la atención cuando dice que Miguel Grafigna estuvo 5 meses de alcalde y 5 meses de concejal de urbanismo y se pregunta qué hizo, qué fue lo que hizo Miguel Ángel Grafigna, qué fue lo que hizo, y termina su exposición diciendo que le importaban más sus intereses más que el interés de los vecinos. ¿Ustedes creen que esto son unas declaraciones de una persona seria? Declaraciones mezquinas y miserables, es que ponen en duda la honestidad de las personas. Eso sí que es una ofensa y una mentira, pero deleznable. Vamos. O sea, que yo estuve 5 meses, que no nos dejaron ni sentarnos, porque ya nos tenían la moción de censura preparada, y 5 meses en urbanismo, que entre que si se contrataba dos arquitectos más, que ya los tuvo, por supuesto, sin ningún tipo de problema y eso, y 5 meses de consejero de urbanismo. ¿Y él quiere comparar eso ahora? Ahora profundizaremos un poco más en el tema, ¿no? El principal, en los 5 meses que yo estuve de concejal de urbanismo, y esto es grave, lo voy a decir ya porque ya está uno un poquito cansado de tanta persecución, ¿no? En los 5 meses que yo estuve de concejal de urbanismo, este señor, el señor Alonso, fue el opositor más grave, más importante que yo tuve en la concejalía. Un compañero de mi propio partido. Tuve más problemas con él que con el alcalde. Y estaba continuamente, esto se puede constatar con el resto de compañeros, estaba continuamente metiendo las narices en todas las áreas de otros compañeros
obstaculizando la labor y algunos se han marchado y se dieron de baja. Y se le puede preguntar a alguno precisamente de los que se han marchado del partido. Y sobre todo si empieza por las últimas, mejor todavía, porque más actualidad están, ¿no? Y le pueden preguntar a esos compañeros a ver si en ningún momento tuvieron algún tipo de pegas, trabas o problemas con tanto con Miguel Grafiña de alcalde como de concejal de urbanismo, ¿no? Mira, si termina la legislatura, este señor habrá estado 16 años continuamente, 16 años en el Ayuntamiento de Paz, 16 años, yo estuve 5 meses. 16 años siempre, que es la UASA, ¿no? Siempre gobernando, a excepción de uno, que eso sí, que fue portavoz autoproclamado, porque nadie lo nombró, sino él mismo se nombró autoportavoz. En ningún consejo que yo estuviera se le nombró el portavoz. Y siempre llevando las mismas áreas, ¿no? Por cierto, que las áreas que ha llevado eran las más impopulares del ayuntamiento. Eso lo sabe todo el mundo. Eso es porque eran un desastre, ¿no? Ahora da a entender, fíjense ustedes hasta dónde llega la desfachatez. Ahora da a entender, porque cuando hasta los mismos vecinos de la pared escuchen esto, bueno, escuchen no, ya lo habrán escuchado, que como da a entender que la situación de la paralización de la urbanización de la pared es culpa mía, culpa de Miguel Grafiña, de que esté la urbanización de la pared paralizada, porque no revisé el proyecto. Estuve 5 meses, vuelvo a repetir, 5 meses en la oficina de urbanismo, porque no revisé ni la obra, ni las tuberías, el hormigón. Pues yo que soy arquitecto o ingeniero de obras para estar revisando ese tipo de proyectos. El proyecto se paró por esas deficiencias hace 2 años, para hacer una modificación, y posteriormente se decidió hacer un proyecto nuevo. Resulta que se han tirado más de 2 años trabajando en esa modificación y ese proyecto, y todavía no lo han sacado a licitación. 2 años. 2 años, y él como responsable de la oficina de urbanismo. A mí esto sí que es de vergüenza, ¿no? Que ahora le venga usted a echar la culpa a otra persona de este tema, ¿no? En definitiva, voy para ir terminando, porque se le puede hacer muy pesado a la ciudadanía, pero sí quiero hacer como último, en definitiva, la inquina y obsesión que este señor tiene con Miguel Grafiña. Es conocido sobre todo por los propios excompañeros, y eso que éramos compañeros en ese momento. Nunca estuvo de acuerdo con mi nombramiento para encabezar la candidatura del partido en 2019. Y eso es público, eso lo sabe todo el mundo. Él no quería que Miguel Ángel Grafiña encabezara la candidatura de Coalición Canaria. Y no hace falta recordar mucho que los resultados no fueron tan malos, porque veníamos de 4 concejales donde él estaba, con 4 concejales, y subimos a 7, ¿no? Nunca tuve, y esto sí que es demostrable, pretensiones de hacer nada. En estas mismas fechas, en el año 2019, es cuando me vinieron a buscar, 3 meses antes de las elecciones. Y lo primero que dije es, y esto se puede constatar con la propia compañera que está ahí y sigue dentro de la organización, la amiga Pilar Saavedra, cabeza de lista en 2 legislaturas anteriores, que si ella se presentaba, yo no aceptaba su ofrecimiento. Esa reunión personal con ella la tuve en el Club Náutico, y ante cualquier duda, por favor, ahí la tienen disponible en un precioso restaurante que tienen ahí abajo en la playa, ¿no? Claro, hay una cosa clara, este encolamiento era porque él no es claramente porque él no fue el elegido, ¿no? Siempre manifestó él que él no quería, que prefería estar en un segundo plano, hasta en las últimas elecciones, que ya por lo visto cambió de opinión, ¿no? Y miren ustedes que empieza la legislatura y empieza mintiendo. Lo dijo en la calle, lo dijo en todos lados, y empezó desde el primer día diciendo que Miguel Grafiña se estaba ofreciendo a otros partidos para intentar entrar a gobernar, cosa que por supuesto no pudo demostrar, porque yo le he dicho a quién me ofrecí yo, a quién. Ahí tienen los compañeros en su grupo de gobierno, el Partido Socialista, a ver si hay alguien del Partido Socialista que pueda decir que Miguel Grafiña se le ofreció al Partido Socialista para entrar al gobierno. Y por supuesto se da a entender que no me habría ofrecido tampoco a Coalición Canaria. Entonces, ¿a quién se ofreció Miguel Grafiña? Eso, la primera mentira que largó desde el día siguiente de las elecciones, ¿no? Y lo que sí se vio en la primera noche, eso lo vio todo el mundo, cuando terminó el recuento de las urnas,
caminando ligerito Alexis Alonso por la calle El Carmen para arriba, dirección sede del PSOE, para tratar de cerrar lo que en teoría todo el mundo que se cree que conocía, de que eso estaba más o menos hecho, ¿no? Y si no estaba hecho, pues ya esa caminata se puede uno imaginar para qué era, ¿no? Quería hablar un poco del pacto de estabilidad que se firmó en el año 2021, pero no, quizás esto va a ser un poquito pesado, pero sí he dicho aquí en este medio que en el año 2021, cuando se firmó ese pacto, podríamos llamarle nefasto, con Coalición y AMF en el Cabildo de Fuerteventura para desplazar al Partido Socialista, Miguel Grafiñá dijo claramente, y no en este medio, en todos, que ese pacto estaba destinado al fracaso. Y los resultados ahí los puede constatar toda la ciudadanía, ¿no? Tengo por aquí una cosa importante que comentar, que cuando ese pacto, como ya yo había vaticinado, y no es que sea ningún brujo, pues se vino abajo, los compañeros del Cabildo de Fuerteventura, ex compañeros del Cabildo de Fuerteventura, de Coalición Canaria, pues rompieron el pacto con AMF en el Cabildo de Fuerteventura, que se quedó el Cabildo con el esperpento conocido por todo el mundo, que se quedó una serie de meses ahí gobernado por una persona. Son un apunte nada más, lo cesó Sergio Llorea a los de Coalición Canaria en el Cabildo. Lo cesó. Se marchar. Correcto. La única apreciación. No, es la apreciación correcta. Cuando fueron cesados en el Cabildo de Fuerteventura, pues nada, se marcharon sin ningún tipo de problema. Pero hay una cosa curiosa, que ese mismo pacto estaba firmado en Pájara. Entonces en Pájara no, el Pájara no. Y lo dio en exclusivo usted aquí también. Ese pacto, en Sur FM. Ese pacto en Pájara no se podía tocar. Bueno, pues a usted lo echan vergonzosamente del Cabildo de Fuerteventura. Que el pacto de Pájara se firmó con motivo del pacto del Cabildo de Fuerteventura, usted se sigue manteniendo en Pájara con la explicación clara de la estabilidad, que hay que dar estabilidad, que hay que dar estabilidad, y se marcha usted del ayuntamiento con su grupo el último mes antes de las elecciones, el último mes, o sea que usted se quedó ahí hasta el último mes por estabilidad. Hay una cosa curiosa, que después resulta que todo aquello fue un verdadero desastre, según sus declaraciones, y se tiró toda la legislatura que estuvo con AMF aquí en Onda Fuerteventura, en La Voz de Fuerteventura, en Noticias Fuerteventura, diciendo que el pacto iba bien. Usted le preguntaba, pero ¿cómo va el pacto en Pájara? Que hay ruidos de que hay malestar, de que hay tanta. No, el pacto va bien, va bien, va estupendamente hasta el último mes. Y ahora cuando se hace alusión a lo que fue ese pacto, pues parece que fue un desastre. Quiero decir con esto que no era mi intención en venir a contestar esto, pero no es normal, vuelvo a repetir, esa obsesión que esta persona tiene conmigo, porque si yo efectivamente estuviese mintiendo o estuviese continuamente lo que hacemos nosotros, y que él mismo dice y que el señor alcalde también dice, y creo que lo hacemos lealmente, es una oposición constructiva en el ayuntamiento, con propuestas, con preguntas y con una serie de temas que en ningún momento llevan ánimo de romper nada, que por cierto, hablando de pacto, es una de las cosas que parece ser que pone nervioso a alguien por ahí, ¿no? Porque todo el mundo sabe que hay un pacto bastante fuerte formado por PSOE y coalición, que uno tiene 8 y otro 6, pero lo que no es menos cierto es que están continuamente hablando de la estabilidad del pacto, y la gente se pregunta, ¿pero y esto por qué es? Y el por qué es un por qué sencillo. Porque ellos saben que como se mosquee uno con el otro, o como se pelee uno con el otro, opciones de quedarse fuera las tienen, pero por todos lados, tanto por un lado como por otro. Cualquiera de ellos que se enfade, tienen opciones de formar gobierno con miembros de la corporación, no digo aquí con quién, porque hay incluso hasta varias combinaciones, ¿no? Pues entonces, a ese tema me refería, ¿no? Y decir que no tenía intención de venir aquí, lo digo con el corazón, pero porque escuché la entrevista de este señor dos veces, y la verdad es que ya es cansino de que esté continuamente calificándome de mentiroso, de calificándome diciendo él mentiras flagrantes conocidas, como he demostrado aquí dos o tres, pero mentiras conocidas, y no sé, él no se aplica a eso, ¿no? Mi intención, se lo digo aquí al otro grupo que está en el grupo de gobierno, que parece ser que en los inicios de la legislatura tiene mucha más propiedad y mucho más
y mucho más saber hacer las cosas que este grupo, que no es el grupo, sino es este portavoz el que está continuamente con esto, ¿no? Que no es mi intención aquí venir continuamente a estar con este tipo de estupideces, porque yo sí me gusta y me gustaría en el poquito tiempo que me quede, o en el tiempo que me quede, en la medida de lo posible, venir aquí a hablar de nuestras propuestas y de nuestras alternativas y de todo lo que se pueda aportar en bien general del municipio. Y después, solamente una. Sí. Es que me ha dado usted un titular que le voy a preguntar acerca de ello, pero sí, por supuesto. No, pregúntame, no sé. Ah, bueno, es que me acaba de dar el titular de que tuve más problemas con Alexis Alonso que con Pedro Armas. Yo me acuerdo que cuando hicimos la exclusiva de Miguel Ángel Grafilla en Mi Verdad, el viernes 29 de octubre del año 2021, comentaba que usted se iba del grupo de gobierno porque Pedro Alba le abocó las competencias. Sí. Pero la pregunta viene a si usted trasladó a Coalición Canaria a Mario Cabrera, que tenía problemas con Alexis Alonso. Pregunto si lo consultó a nivel interno. Eso era del dominio público dentro del partido. Éramos siete compañeros en el ayuntamiento, pero es que yo no lo tenía. Eso era absolutamente cierto. No hay el más mínimo problema, y eso lo conocía el partido, pero a la perfección. Hay un tema que quiero solamente decirle. Adelante, sí. Y lo digo no en tema de en la medida de lo posible de ayudarla, porque le tengo un cariño especial a la amiga Raquel Acosta, a unos comentarios que hizo aquí, y que en un cierto punto me hizo acordarme una vez que pasé por Suinés, hacía por lo menos 30 o 40 años, y había un señor mayor por ahí. Yo estaba sentado con una familia ahí visitando a otra vez, y había un señor cabeceando allí y se ponía cabeceando, y digo, ¿qué tendrá este demonio, este señor mayor con la cabeza? Y después me dijeron, dice, no, es que cuando él escucha alguna cosa que le hace gracia, se pone, hay mundo. Y le digo esto a la amiga Raquel, porque yo no sé si es que ha progresado adecuadamente o qué, pero hizo un par de apuntes que se quedan ahí en la interrogación, ¿no? Y que dice que se está dentro de la corporación, se está fomentando por ciertas personas un ambiente, y lo deja ahí colgado, por ciertas personas. Yo no me quiero imaginar que se refiere a mí, pero según todos los tiros que me han dicho por ahí por fuera, quien interpreta esto, pues puede ser que me... Y después, aquí hay algo que no sé si es rabia, pues no sé si los rabiosos somos nosotros. Se nos está yendo la cabeza. Aquí sí me da la impresión de que se refiere a todos los miembros de la corporación. Y habla también de que lo más bonito es la unión y la transparencia, ¿no? Pues eso de la unión y transparencia no sé si se lo puede aplicar a alguna más, ¿no? Yo lo único que le digo es que espero que el buen hacer que está haciendo en el ayuntamiento prevalezca y que no se deje influenciar por personas tóxicas, porque eso no le va a ayudar en absoluto. El jueves tenemos pleno en el ayuntamiento de Pájara. El martes anterior también comentaba usted que van a llevar a la pleno una moción para ayudar a las familias con el tema del alquiler, ¿no? Sí, bueno, tenemos la moción que presentamos también, lo comenté antes, es otra de las cosas que el señor Alexis dice que eso es engañar a la gente. Y cuando puso el ejemplo de engañar a la gente, de que eso no sé qué, y que si hay que ser equitativo y repartir las cosas, ¿qué tendrá que ver eso con una propuesta que hacemos al pleno del ayuntamiento de Pájara, al igual que han hecho otras corporaciones por ahí, de en la medida de lo posible crear una partida para la ayuda al alquiler a personas trabajadoras? Esto que parece un invento, yo porque me gusta mucho meterme en todas las corporaciones por ahí, miren qué titular más curiosito sacó hace 3 o 4 días el ayuntamiento de Maspalomas. Maspalomas destina 1 millón para ayudas al alquiler de las familias trabajadoras. Y lo que Miguel Grafiña propone de aportar dentro de ese saco magnífico de dinero que tiene el ayuntamiento, destinar 500.000 euros para este tema. Esos 500.000 euros, eso no es gratuito. Eso tiene unos números detrás, y se ha calculado que con una simple ayuda de 200 euros a familias que verdaderamente lo necesiten, pues que eso le vendría muy bien a cientos de familias en el municipio. Y lo más importante es que decía que estas ayudas se deben desvincular, que fue lo que él dijo, al tema de ayudas sociales.
se debe desvincular, porque es otra cosa. Las ayudas sociales, en teoría, van hacia personas necesitadas que no tienen ningún tipo de medio, que no tienen trabajo, que no tienen... Pero esto es una ayuda para familias trabajadoras. Para un señor que gana 1.200, 1.300 euros al mes, que tiene que pagar 700, 800 de alquiler, que tiene que pagar agua, luz, si tiene que pagar guardería, lo que sea, ¿no? Pues entonces, esto parece ser que es un tema descabellado que yo presento aquí, ¿no? Algo que se queja mucho la oposición, y lo comentaba el otro día también Alexis Alonso, que decía que, o comentaba, creo recordar vagamente, que las cosas se deciden en junta de gobierno, no tiene que ir por qué ir todo a pleno, era el tema de los plenos. Aquí también tenemos una transparencia del pleno que va este próximo jueves, esa parte decisoria y la parte declarativa, ¿no? Esta es otra de las cosas que cuando tampoco le gusta al amigo Alejandro, al alcalde, y bueno, pues está claro que todo no puede gustar, ¿no? Pero lo que sí está claro es que nosotros, ya desde el tercer o cuarto mes, estábamos nosotros diciendo de que el por qué no se había sacado pues ningún tipo de comunicado de las gestiones, lo que hace tradicionalmente todos los ayuntamientos, las gestiones de los primeros 100 días de gobierno. Esto nunca se sacó, y ya desde ese tiempo estábamos percibiendo de que a los plenos, en la parte decisoria, no iban prácticamente puntos ninguno, ¿no? Yo tengo, y lo he dicho aquí dos o tres veces, yo tengo las convocatorias de todos los plenos ordinarios desde que empezó esta legislatura, y seguimos, esto sigue en la misma situación, que no quiere decir, como interpreta algún señor, que no se esté haciendo nada. Nadie ha dicho que no se esté haciendo nada. Yo he dicho simplemente que a los plenos, a la parte decisoria, a donde van las cosas verdaderamente interesantes y las nuevas iniciativas y proyectos que saca el grupo de gobierno, la mayoría de ellas son competencia del pleno municipal, y no van a pleno municipal, no van. Están yendo cosas a la junta de gobierno, por supuesto, dentro de las atribuciones que tiene la junta de gobierno, las aprobará o las denegará, pero lo que está yendo es los plenos es prácticamente nada, no hay puntos. Mire, le pongo el ejemplo del próximo pleno que usted tenía ahí, si es tan amable lo vuelva a poner. Sí. Lo tenemos. El próximo pleno que tenemos el día 15 de marzo, de ahora de febrero, en el orden del día, en la parte decisoria, como pueden ver de arriba para abajo, y subrayado en amarillo, hay un punto, que dice aprobación definitiva de la ordenanza municipal contra ruidos y vibraciones. Esto es aprobación definitiva, porque la aprobación inicial ya se hizo en un pleno anterior. Esto quiere decir que si no es por... Si corres un poquito eso por ahí por abajo, por favor. Voy. Moción. Y si no es por la serie de mociones que hay ahí, moción, esas son mociones e iniciativas que lleva la oposición al pleno. Vuelvo arriba otra vez, si puedes, por favor. Si no fuese por estas mociones y se toca ese punto solamente que hay en el orden del día en el ayuntamiento, el pleno dura 2 minutos. Como se vota, sí, y hasta luego, Lucas, se acabó el pleno. Esto es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que, y es mentira esto, señor Ramos, que no van, no están yendo a los plenos, a la parte de los plenos, asunto. Es que estoy diciendo simplemente la verdad. En absoluto a nadie ha dicho aquí de que ustedes sean unos vagos o de que no estén haciendo nada. Lo que sí se dice con bastante frecuencia es que el 90% de todo lo que está y donde está centrado el ayuntamiento es en ir terminando pues la cantidad de cosas que han quedado pendientes de la legislatura anterior o inclusive alguna de la otra anterior. Nada más que eso. No tiene nadie por qué molestarse por decir la verdad. Bueno, como ha venido a contestar, a responder y también a decirlo el pleno y a decir varias cosas también, me gustaría comentarle también, preguntarle, porque también se comentó que usted faltaba la verdad cuando decía que el cabildo no invertía en pájaros. Lo decía Alexis Alonso, que decía que usted faltaba la verdad, cuando nombra que el cabildo no invierte en pájaros. Hombre, si me llegas a advertir que me ibas a hacer esta pregunta, hubiese venido bien. Hubiese venido. Le puedo asegurar que me acabo de acordar. Sinceramente. Hubiese venido, pero bien documentado. Si no lo fuera preguntado, ¿verdad? Mire, aquí históricamente, ¿no? Sí, siempre llevamos Alexis y no Alexis y coalición y toda la gente que hemos pasado por el gobierno de Pajara. Siempre, históricamente, nos hemos quejado del desequilibrio tan brutal que existe entre el norte y el sur de Fuerteventura. Pero, y eso.
Después lo llaman, es que está en directo ahora. Después, entonces, cuando terminemos el directo, lo va a llamar, va a ver la llamada y lo va a llamar. No se preocupe, que él lo llama, seguramente, ¿verdad? Él lo llama, él no se olvida, él lo va a llamar o la va a llamar. Fue estas son llamadas seguramente para que conteste algo, pero no es el tema, ¿no? Lo que estoy diciendo, ese desequilibrio insular ha sido absolutamente histórico. Lo de Rafael Perdomo lo lleva. Lo dijo diciendo, Antonio González, que tenemos el homenaje en el día de hoy también. Lo dijo Antonio González y lo ha dicho hasta el Kiki, ¿no? ¿Qué pasa? Ahora es diferente. Cuando tú ves las inversiones que se hacen, tú entras en los planes de inversión en toda la isla de Fuerteventura y comparas el norte y el sur, y es comparar el huevo con una castaña. Porque siempre va, el 80% de las inversiones van para arriba, no solamente el norte, sino el puerto e incluso nuestros hermanos de Tuineje, que ojalá le sigan inyectando proyectos como el centro de día, la tercera edad, el campo de la pista olímpica, la magnífica remodelación que se va a hacer del campo de fútbol, etc. Cuando hablamos del norte y el sur, ¿ahora qué pasa? Hay una diferencia clara. ¿Ahora quién está gobernando el Cabildo de Fuerteventura? Doña Lola es la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, que Dios le dé suerte, porque aparentemente el Cabildo está funcionando aparentemente adecuadamente, pues que Dios le dé suerte, pero siempre ha sido, que no me venga el señor que me va a decir ahora, don Alexis, qué inversiones ha hecho el Cabildo, pero que las nombre aquí, en el sur de Fuerteventura, que traiga aquí una relación y diga, el Cabildo de Fuerteventura ha hecho esto y esto. La chapuza que hizo con el asfalto ese, que el otro día nos ahogó medio mundo ahí, porque eso había que haberlo levantado primero y haberle puesto las infraestructuras necesarias que lleva eso. Tiene parado, tuvo parado aquí, porque ahora te van a decir que eso no es del Cabildo, que es de servicio de agua o que es de medio ambiente. Tuvo parado el barranco de aquí de la El ciervo tuvo parada la autorización porque intervenía agua. Lo del Saladar no te nombro, la vergüenza que aquella que hay en el Saladar, que lleva la tira de años, porque todo el mundo tiene que saber que todo lo que es esa línea del Saladar y todo eso es responsabilidad del Cabildo. Que diga, pero que traiga aquí y diga lo que ha hecho el Cabildo. Así es como se demuestran las cosas, no diciendo que el Cabildo ahora es que está haciendo el Cabildo, o después de 16 años que él lleva gobernando, ahora cuando se entera de que ahora el Cabildo ya ha cambiado esa correlación y ese desequilibrio, ya ha cambiado de la noche a la mañana. Bueno, no creo que valga la pena discutir esto, ¿no? No sé si le queda algo más que comentar, ¿no? No, solamente vuelvo a decirlo. El jueves pleno. Vuelvo a decirlo, que lamento profundamente tener que venir a haber venido a esta entrevista con este tema. Que Dios quiera que se pare aquí, porque esto no es lo que quiere la ciudadanía, no es lo que debe de prevalecer en el ayuntamiento, sino como bien decía la misma compañera Raquel, si no somos capaces de entre nosotros, de en la medida de lo posible, intentar evitar este tipo de declaraciones, pues mal vamos, ¿no? Totalmente, de verdad. 11:46, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias, de verdad. De nada, venga. Los espero a las 8 de la tarde en la estación de Boba de Morrojable, y mañana a las 9:30 nuevamente aquí. Homenaje a Antonio González, hoy a las 8, no te lo pierdas. Sé feliz que es gratis, chao, pescado.